3, 2, 1, cortando, talón lo más arriba posible, nos agarramos a la pared, con fuerza el talón hacia arriba, y aprieta el glúteo. Segundos. Lo más arriba posible. 30 segundos. Si quieren, vamos cambiando cada un minuto. O hacemos 5 minutos de corrido. Cada cierto rato que nos vamos acostumbrando a la tensión, volvemos a patear con el talón hacia y aguantamos arriba nuevamente. 50. 5, 5, 8, 5, 9, un minuto. Cambio si es que van a hacer o mantenemos. Y nos mantenemos arriba. Veinte. 45 segunditos más. 50. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa, baja lentamente. Descansamos un minutito y seguimos nuevamente haciendo exactamente lo mismo. Vamos a estirar el esquí tibial, músculo que está atrás del cuádriceps. Para eso, tiramos el trasero lo más atrás posible y la espalda baja como tabla. Los hombros bien atrás y bajamos. Bajamos la espalda bien atrás, el trasero lo más atrás posible y me estiro. Lo más posible. Escondo la cabeza entre los brazos. Y quédense. Ya, 45. Así que vamos a empezar nuevamente con el otro lado, otros dos minutitos más. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, pensando, talón arriba nuevamente. Diez segundos. Recuerda, cada cierto tiempo ya nos acostumbramos, sentimos que ya no tensa más la postura, entonces agarramos quizá un poquito vuelo y que el talón vaya lo más arriba posible. Y ahí aguantamos. 30. Hace un poquito vuelo, pateamos arriba y nos mantenemos lo más arriba posible. 40. 50. 5, 5. 8. Un minuto por si es quieren hacer cambio o van a mantener la misma que habían hecho anteriormente. Bien arriba. Uno, 20. Uno, 35. Yo.
1.45, los últimos 15 segundos. Talón arriba nuevamente. Fuerza. 4, 3, 2, 1. Descansa, baja lentamente. Nuevamente. Próximo ejercicio, un poquito de abdomen, oblicuo y glúteo. Vamos a hacer un poquito de equilibrio, para lo cual vamos a levantar una rodilla, costado, perdón, rodilla lateral, horizontal. La rodilla viene hacia atrás, abrazamos y nos quedamos haciendo equilibrio, tocando y haciendo equilibrio, la rodilla lo más arriba posible. Si quiero mayor tensión, estiro la pierna. Y aguanto ahí. Tocando. Vamos también a agarrar la pierna si es que nos cuesta. Y aguantar. Vamos a hacer lo mismo. 2 minutitos por lado. Uno y uno. Y descansamos. O dos de frontón. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Contando. Y bien de lado. Bueno, equilibrio. Vamos bajando un poquito. Cuando tenemos en la rodilla lo más atrás posible, estamos tirando más glúteo. 28. 30 segundos. Atrás. 50. Cinco, cinco. Cinco, ocho. 1 minuto, por si es que van a cambiar. O nos mantenemos. Recuerda, mientras tengamos la rodilla más atrás, el talón lo más atrás, glúteo y oblicuo. Todo momento. Veinticinco. 35. 50. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Soltamos un poquito nuevamente la cadera, nos generamos presión con la mano para que la cadera baje al lado contrario. Mínimo unos 5 segundos, o 10 o 15. Estira bastante, libera tensión. Veinte segunditos más. Empezamos nuevamente en 5, 4, 3, 2, 1, contando. Abdomen bien adelante, las rodillas bien atrás, brazos bien abiertos y de a poco si quieren vamos bajando. Si quiero aumentar la tensión, estoy en equilibrio y bajo. Pueden también hacerlo y estar tocando o apoyado. Eso.
30 segundos. Cuarenta y cinco segundos. Cinco, cinco. Un minuto. Cambio, o si es que van a seguir con el mismo lado. Tensión en los oblicuos, glúteo, ambos glúteos. Si es que tenemos las rodillas lo más atrás posible, nos tiramos. Los brazos bien abiertos. 20. Son 1:40, 20 segunditos más. So, 1:50, 4, 3, 2, 1, descansa. Lentamente, abdomen y glúteos. Próximo ejercicio, ahora vamos a hacer un poquito de flexión de brazo. ¿Ya? Podemos hacer de dos formas. Uno, que no es baja la tensión es más baja, pero más efectiva. Por ejemplo, aquí yo tengo un escritorio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Apoyo las manos al ancho de mis hombros, apoyo en el escritorio, los codos los tiro hacia adentro y si quiero un poquito de menos tensión, las piernas abiertas y me dejo caer hacia adelante, suavecito. Y aguanto ahí. Tiene un poquito más de tensión, junto a los pies, bloqueo, así se llama bloqueo, codos para adentro, y dejo caer solamente, dejo caer y aguanto. No, no es bajar haciendo fuerza, es dejar caer, concentrarse y aguantar. Nada más que eso. ¿Ya? Idealmente que sea un poquito en altura. Si es que no tenemos alguna superficie que tenga alguna altura, lo hacemos a piso. ¿Cómo lo hacemos a piso? Del siguiente modo. Rodillas abiertas, las manos posicionadas al ancho de hombros, lo mismo, bloqueo codos, los codos hacia adentro, las manos al ancho de hombros y me dejo caer hacia adelante, bloqueo y dejo caer hacia adelante y aguanto, solamente bloqueo y aguanto, si es que tengo un poquito más de fuerza, voy a estar de pie, bloqueo y aguanto, y si tengo un poquito más voy a ocupar una silla, y coloco los pies arriba, bloqueo y aguanto en declive. ¿Ya? Vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1, contando. Bien, Moni, súper bien. Perfecto. Bien, Pauli. Eso. Excelente. Bien, Brian. 15. Bien, bien, Pauli, eso da poquito. Hombros bien hacia atrás. Pecho hacia adelante, trasero hacia atrás y que vaya bajando solamente los brazos. No hacer fuerza, dejar caer y aguantar. Dejar caer y aguantar. Súper bien, Moni. Son 5. Bien, Pauli, perfecto. Súper. ¿Viste qué fuerza? Vamos a darle de nuevo. Eso. 45. Recuerda que en estático aumentamos la cantidad de musculatura, aumentamos la cantidad de fuerza considerablemente. Todo esto que están haciendo, todas ganancias. Un minuto, queda un minutito más. Mientras más hagan ahora, se dan cuenta que van a aumentar considerablemente su fuerza. 1, 10. Sufrir un poquito para la fuerza del mañana. 1:15. Bien, Moni, perfecto, eso es. Vamos, Brian. 1:20. Bien, Pauli, súper bien, súper bien. Vamos, vamos, vamos.
Oh. 1:30, 30 segunditos más. Eso. 1:40, 20 segunditos más. Ay. 1:50. Vamos, vamos, no queda nada, no queda nada. 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Oh. Bien, te pasaron. Súper bueno. Súper bien, súper bien. Próximo ejercicio que vamos a realizar, vamos a seguir con glúteo y abdomen, ¿ya? Pero ahora vamos a cambiar la dimensión. Entonces, a tensar la pierna lo más adelante posible y aguantar. O rodilla o pierna extendida. Con apoyo o sin apoyo. Si ustedes preguntan qué es lo que está tensando, glúteo está activado al tener la pierna arriba y todo el abdomen. ¿Ya? Obviamente nos podemos ir apoyando una pared. ¿Ya? Y no, o nos podemos también ir agarrando la pierna. Vamos a hacer 2 minutitos por cada pierna. ¿Ya? Si es que ven que con 1 minuto están bien, hagan de corrido los 2 minutos. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Empieza. Adelante la pierna. Recuerden que cuestan, nos podemos tomar, poner la rodilla o aguantar la pierna lo más extendida posible. Molesta el abdomen, molesta el glúteo de la pierna que está extendida hacia abajo. 25. 30 segundos. Pura fuerza. Para mantener la pierna arriba hay que hacer fuerza con el abdomen. 45. 5-1. 5. 8. 1 minuto. Cambio. En adelante. Yo como tengo tan buen equilibrio, me apoyo. Si usted tiene un equilibrio extraordinario o mucho mejor que el mío, que no es algo envidiable, sin manos. 25. 30 segundos. 40. Eso. 50, el último 10 segunditos. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Lentamente. Tira un poquito la cadera. Da un poquito de tensión. Soltamos la cadera, tensamos hacia adelante, nos colocamos la palma atrás de la espalda y balanceamos bastante. 20 segundos. Vamos a hacer 45 segundos de descanso y vamos a hacer nuevamente exactamente lo mismo. 1 minuto adelante con una pierna, 4 minutos con la otra. O si es que hicieron los 2 minutos con la pierna, repetimos con la que nos faltó. Oye, Seba, a mí igual me tira harto acá adelante. El cuádriceps, sí, es normal. ¿Por qué? Ah. Porque con nosotros, al tener la pierna estirada, si bien tengo que hacer fuerza con todo el abdomen para mantener la pierna estirada, el cuádriceps empieza a palpitar, porque también está trabajando para que no baje la pantorrilla. Entonces, se Ya. tensa el cuádriceps para que la pierna esté estirada. Sí. Vamos a empezar nuevamente con la otra pierna en 5, 4, 3. 2, 1, contando.
Así que obviamente podemos ocupar las manos para levantarnos. Si es que no lo necesitan, pues no lo hagan. 20 segundos. Los hombros bien hacia atrás. Treinta segundos. Si nos inclinamos un poquito hacia atrás la espalda, un poquito mayor balance. 50 segundos. 5-5. 5-8. Un minuto. Por si es que no cambiar. Recuerda, si quieres, un poquito los hombros hacia atrás. Más tensión. Son 30 segundos. 1:40. Ah, mira. Ah. 1:50, los últimos 10 segunditos. Tres, dos, uno. Descansa, baja lentamente. Tiramos un poquito nuevamente la cadera hacia adelante, hacia los costados. Que baje la tensión en glúteo. Próximo ejercicio, vamos a darle un poquito de tensión a los hombros. ¿Ves? Espérame un ratito. Ok. Espérame un ratito. Bueno. Ay, qué hermosa la gatita. El Linda. gato. ¿Cómo se llama la gatita, Moni? El gatito. El gato se llama Félix. Félix. Sí. Es que me sienta viejo, pero todos sabemos que no abordaba el gato Félix. Quiere comida, que por eso me está hinchando, pero ya comió. Ya. Así que lo siguiente, vamos a hacer nuevamente un poquito de fuerza en los brazos, ¿ya? Vamos a partir de la parte más suave, un poco de pike push-up, tensión en los hombros. Vamos a posicionar nuevamente, harta tensión en bíceps, brazos adelante, bloqueo nuevamente y algo similar, pero para bajar la tensión vamos a tener el glúteo lo más adelante posible. El movimiento anterior, en la fase más suave, teníamos el glúteo más atrás. Ahora vamos a tener más adelante, bloqueamos el codo y dejo caer solamente un poco, lo que puedo. Dejo caer y aguanto. Entonces, recuerdo, adelante, estamos con el glúteo atrás, ahora adelante, bloqueo y bajo. Si es que quiero aumentar la tensión, como estoy con las rodillas abiertas, abro las piernas y me quedo en suspensión. Y si es que quiero más, piernas juntas nuevamente, codo bien juntos. A un costado de las costillas y aguanto. Vamos a darle bastante hoy tensión al bíceps, por eso el ejercicio es similar, ¿ya? No deja de ser malo y no es problema que lo hagamos similar dos o tres veces, o cinco incluso, ¿ya? Vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1, contando. Bien, Pauli, eso. Buenísimo. Eso. Hombros bien atrás. Pectoral hacia adelante. Trasero bien atrás. Bien, Briancito. 15. Un poquito el glúteo, Brian. Eso ahí, compadre. Perfecto. 20 segundos. Eso. 30 Ay. segundos. Ay, ¿Qué te está haciendo cariño? mira, anda brava.
40, Yo tiene comida. Ya vos, Karen, dame comida. 45. comió. Qué garza. Sí, se pasó. 51. Eso. Parar, seguir, parar, seguir. Vamos haciendo 2 minutitos. Un minutito, nos queda un minutito más. Recuerden, si es que no estamos tensando, le damos nuevamente un poco más de intensidad. La gracia es que se siente el ejercicio. 1, 10. O también, si es que quieres aumentar tu resistencia y la fuerza, bajas la intensidad hasta llegar lo máximo posible al final de los 2 minutos. 1, 20. Bien, bien, Pauli. Bien, vamos bien. Vamos, Moni. Vamos, Brian. 1, 30, 30 segunditos más. Bien, bien, Pauli. Eso. Eso. 1:40 los últimos 20 segunditos. Hombros bien atrás, trasero hacia atrás, pecho hacia adelante. Y aguantamos fuerza en el abdomen. 1:50 los últimos 10 segunditos. 4, 3, 2, 1, descanso. Hola, perdón, Laura. ¿Cómo estáis, Fabita? Bien. Descansen, ya esté junto al entreludio. Descansemos. Próximo ejercicio. Bueno, todo el rato estamos entre glúteo abdomen, glúteo abdomen, glúteo abdomen, ¿ya? Así que vamos a hacer nuevamente un poquito la misma tónica. Vamos a darle un poquito de tensión. Entonces vamos a hacer un poquito de patada de escorpión en donde tenemos la espalda horizontal. Entonces, lo más horizontal posible, los hombros bien atrás y puedo tener la pierna extendida o talón lo más arriba posible. Y nos podemos apoyar en la otra pierna. Nos podemos apoyar para no flexar la rodilla y aguantar. Si tenemos más fuerza, equilibrio. Si es que no, nos vamos apoyando en una pierna. Y la espalda bien horizontal. Patada escorpión, ¿ya? ¿Cuánto vamos a hacer de esto? Lo mismo. 2 minutos por lado. 1 minuto y 1 minuto. Parar, seguir, parar, seguir. Ya, chiques. Ya, chicas, pónganse sus pesos, ya que ustedes son súper poderosas. Ya tengo Y empezamos en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, contando. Más atrás posible. Espalda. Me miro justo en la cámara, veo estar lo más horizontal posible. El talón bien arriba o la pierna estirada. Y aguanto. Con las manos muy apoyando en la pared. O algún mueble que tenga la mano. 25. Bien, Fabi. Endereza un poquito la espalda, Ryan. Los hombros más hacia atrás. Junta la escápula. 35. Ahí está. Ahí. Bien, Pauli. 40 segundos. Ah, yo creo que varios de nosotros en general, pero el ejercicio estático te ayuda a que vayas corrigiendo. ¿Cómo sueca? 5, 5. 5, 8. 1 minuto si es que van a cambiar o seguimos con la misma pierna. Recuerda, si queremos hacer más fuerza para estirar la pierna de abajo, nos apoyamos con una mano para que no se flexe la rodilla de abajo y seguimos tensando. La espalda bien horizontal, los hombros bien hacia atrás, el talón bien arriba. 1:30.
Y descanso. Cansamos unos segunditos. Estiramos nuevamente la cadera hacia todos lados, hacia atrás, hacia adelante. Movemos hacia los costados. Y aguantamos. Está mirando. 30 segunditos más. Y empezamos nuevamente. Estiro lo máximo posible. ¿Ya? Y empezamos exactamente lo mismo, las piernas atrás, en 5, 4, 3, 2, 1, contando. Talón bien atrás, lo máximo posible. La espalda sube horizontal. Si necesitamos tensión en la rodilla, nos apoyamos con una mano para que no se flexione. Si es que no, nos apoyamos en la pared o en caso contrario, podemos estar haciendo equilibrio. En mi caso me cuesta, porque ahora hizo mi plano, pero con el tiempo siempre va mejorando. 30 segundos. Un poquito más arriba del pie, Fabi. Eso, la espalda más horizontal, Fabi. Eso, baja más, baja más. Eso, baja un poquito más, Fabi. Por ahí está, ahí te creo. 1 minuto, cambio, si es que van a hacer cambio o si es que se mantienen. Rodilla bien extendida o talón hacia arriba. Los últimos 20 segunditos. Nuevamente, vamos a seguir ahora nuevamente con tren superior, ¿ya? Para lo cual vamos a ocupar las sillitas, ¿ya? Vamos a ocupar idealmente dos o pisos. Las voy a posicionar al medio. Y la postura clásica en que el cuerpo pueda avanzar apenas medio de las sillas. Entonces aquí mi cuerpo pasa entre medio apenas y me quedo con esa anchura. Rodillas al piso. Y si es que quiero una tensión más suave, abro las rodillas, posiciono las manos nuevamente en la punta, coloco la palma en la punta de la silla, bloqueo nuevamente los codos, seguimos en bíceps y hombro y dejo caer el cuerpo hacia adelante y los hombros bien hacia atrás. Y aguanto. Manos en la punta, posiciono, codos hacia adentro, hombros hacia atrás y flexo y aguanto. Si quiero mayor tensión, puedo hacer dos cosas. Uno, me pongo lo más atrás posible y flexiono, o junto las rodillas también, flexiono y bajo. También, si quiero más tensión, puedo estar con las piernas extendidas, bloqueo y bajo y aguanto, o los pies en altura. Y aguanto. Y si aún tengo fuerza, puedo estar con los pies arriba, las manos abajo, bloqueo y me quedo en diagonal hacia abajo. ¿Ya? Vamos a No, empezar. gracias. Ya, chicas, vamos a empezar en 5, 4, 3. ¿Ese es como el mismo que hicimos recién o no? Es muy similar, la diferencia es que estamos ocupando las sillas, pues. Si es que tú le estás dando más Ay. tensión, quizás puedes ocupar el declive. Pon los pies arriba
y bajar en diagonal. Ahí anda variando, pero sí es muy similar, pues. Ya. Es que estamos enfocando totalmente en bíceps, ¿ya? Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, contando. Bien, Pauli, súper bien. Bien, Moni. Bien, Brian, súper. Bien, Moni. Idealmente, Moni, que sean los brazos cerrados en la garra y con los codos afuera. Ahí. Junto, ahí sí. Junta eso, eso y justo. Perfecto, Fabi. Eso. 30 segundos. Bien, Pauli. Si te acostumbras a la tensión y quieres más tensión, las rodillas un poquito más atrás y sigues tensando. Bueno, si quieres también disminuir la tensión, acercamos las rodillas a la silla. Eso. 50 segundos. Vamos, Brian. Sigue intentando. Bien, Fabi. Hombros bien atrás. Eso. Ahí, Fabi. Bien, Moni. Un minuto. Un poquito más arriba, Moni. Eso. Ahí que moleste. Parar, seguir. Bien, Fabi. Bien, Briancito. Full bíceps. Con cuidadito y sí, con la mano. 1.20. Trata de subir un poco el glúteo, Brian, para que puedas bajar un poquito más. Ahí se te va a hacer más fácil. O si no, hazlo con las rodillas y sube el glúteo. 1.30, para que te empieces a acostumbrar a la fuerza en ese agarre. Eso, ahí está ahí. Eso es. 1.40, 20 segunditos más. Eso. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Descansa. Recupera. Toma agua. Hidrátate de la mejor forma posible. Si es que sientes que faltas energía, come un poquito de fruta. Obvio, como todo el día fruta. Está bien, po. Por si de repente escuchas en algún momento, si la gente dice, oye, comer demasiada fruta es mala, eso solamente pasa cuando eliminamos nutrientes esenciales, como es la proteína, o la proteína en realidad, o las verduras, por comer fruta. Si es que es adicional la fruta, no tenemos ni un problema con la fructosa, a no ser de que tengamos diabetes. Y ahí esas personas que tienen diabetes solamente pueden llegar a consumir 2 piezas de frutas y además deberían hacer actividad física, por si es que alguien les pregunta. ¿Ya? Próximo ejercicio, ahora sí vamos a hacer un poquitito de abdomen, ¿ya? Para lo cual vamos a estar acá en el piso. Nos vamos a colocar el glúteo, nos vamos a sentar en la palma, en la mano. Voy a cambiar un poquito la cámara. Ya. Entonces, estoy acá en el piso. Voy a posicionar, me puedo acostar directamente, más fácil. Voy a acostar las manos abajo de los glúteos, ¿ya? Y voy a levantar las piernas, ¿ya? Lo que voy a hacer, voy a simular de que tengo una pelota de yoga entre medio de las piernas. Entonces, me voy a mover bien de lado. Acá, por ejemplo, para estar de lado, tengo el glúteo encima de la mano. Y nuevamente, voy bordeando. Mientras hago más torsión, es más tensión en oblicuo. Y bien lento. ¿Seba, y una pelota más chica? Si es que tiene, sí, por supuesto. Si es que tienes, ocúpela. Si es que no, que esto no deja ser tenso por si acaso. Tensión estando arriba. ¿Ya? O también lo pueden hacer sin las manos abajo. Y tener las piernas lo más abiertas posible. ¿Ya? Vamos a empezar en 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, contando. Entonces, me posiciono, tomo atrás, pude las manos bajo el glúteo o las manos a los costados, como me acomode más, y me empiezo a contorsionar lo máximo posible y las piernas súper abiertas. Me contorsiono lo máximo posible hasta que me moleste, buscando siempre la incomodidad. Si es que estoy cómodo y no molesta, no sirve. Siempre busco la incomodidad y la molestia. Y empiezo a girar. Bien lentito. 45. Vamos a hacer 3 minutitos. Bien, Fabi. Más tensión si tienes las piernas más estiraditas. Eso. Eso, bien, Fabi. Contorsiónate lo máximo posible. Pura contorsión. Eso. Un pie más hacia abajo y el otro hacia arriba. 1.20. Eso. 1.30. Eso. 1.40. Eso. Contorsiónate más, Brian, la pierna de abajo, que vaya más abajo. Eso, eso ahí. Contorsiona, perfecto. Vamos, Fabi, una pierna de abajo, más abajo. Y la otra arriba. Eso. Ahí contorsiona, contorsiónate. Una hacia atrás y la otra hacia adelante. Eso. 2.20. Eso. 2.30. Eso. Parar, seguir. 2.40. Eso. 2.50. 4, 3, 2, 1, descansa. 3 minutitos, descansa. Bien, Fabi. Dale nomás, Fabi. Eso. Súper, Fabi. Te pasaste. Próximo ejercicio. Yeah. Vamos a terminar haciendo las Montini. ¿Ah? Vamos a terminar siendo las Montini. Sí, bobo, puro circense. Ya. Próximo ejercicio, vamos a darle nuevamente un poco de tensión al glúteo. Ya. Entonces, vamos a colocar cuadrupedia. Vamos a hacer dos cosas. Talón lo más atrás posible. En diagonal, tensión al glúteo. O si es que lo aguanto bien, me puedo yo elevar con las manos y me quedo solamente apoyando. A ver si alcanza. Así se alcanzaría. O si quiero más tensión, lo mismo, levanto las manos y quedo con la rodilla en el aire. Y más tensión posible. Entonces, fase 1, rodilla en el piso, atrás o rodilla en el aire y más tensión. Y si es que estoy llamando y puedo, levanto una mano. Yo no puedo, pero si ustedes pueden, bienvenidos sean a realizarlo. Y lo mismo, vamos a realizar un minuto y un minuto a cada lado. Vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1,
contando. Tomamos el talón bien a tres. Si es que lo podemos realizar bien, nos levantamos. Proyecta el aire y aguantamos. 10 segundos. Si quieres también puedo flexar los brazos y aguantar. Más tensión en los brazos. 20 segundos. 5. 30 segundos. También si nos cansamos, podemos apoyar los antebrazos. Y tensar bien atrás. 40. 50, 5, 8, 5, 9, un minuto, por si es quieren hacer cambio, o la misma, también atrás, 1, 10, 1, 20, 1, 20. Bien, Pauli, talón diagonal hacia adelante. Vamos, Fabi, Brian, talón diagonal hacia adelante. Cuarenta segundos. Hola, hola. 50, 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Descansamos 40 segundos nuevamente y le hago nuevamente un minuto y un minuto. Que nadie diga que no hacemos glúteos. Y bien fuerte. Hacemos unos segunditos. Estiramos. Nos quedan 15 segunditos más de descanso. Ya. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, contando. Nos posicionamos cuadrupedia, talón bien atrás, si tenemos fuerza, levantamos la rodilla, nos apoyamos la punta de los dedos y nos quedamos con los brazos extendidos. Si quiero mayor tensión, flexo los codos y aguanto. 20 segundos. 30 segundos. 40. Que el talón vaya lo más ascendido hacia adelante posible. 50. 1 minuto. Si es que no cambiar o si es que mantiene la misma. Veinte segundos. 30 segunditos más. 1:40, quedan 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Uno, descansa. Descansa. Próximo ejercicio que vamos a realizar, vamos a hacer un poquitito de abdomen. Harto. Que vamos a hacer la clásica y tradicional plancha, ¿ya? Entonces vamos a mostrar distintas formas de realizar la plancha. ¿Ya? Ante lo básico, fenómeno fuerte. Vamos a estar, nos tomamos las manos, apoyamos los codos, extendemos los pies y avanzamos, ¿ya? Trasero bien arriba, hombros bien atrás y la espalda recta. Si yo quiero mayor tensión, tengo que tratar de bajar las rodillas lo máximo posible para aumentar la tensión. Si tengo las rodillas cerca del piso, es más tensión. Si es que abrimos las rodillas, estoy aumentando la tensión en los oblicuos. Y si quiero nuevamente aumentar la tensión, los hombros, voy a caminar hacia atrás y los hombros se empiezan a estirar. Y ahí estoy aguantando más abdomen. Pura fuerza abdominal. Quiero menos tensión, camino hacia adelante, trasero arriba y aguanto lo máximo posible de esta manera. ¿Ya? Solamente eso. ¿Ya? Vamos a empezar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empieza. Perfecto. Trasero bien arriba, hombros hacia atrás. 15. 25. 30 segundos. Si quieren aumentar un poquito la tensión, vamos a hacer un pequeño torque con la cadera hacia el lado interno. Vamos a aguantar 5, 10 segundos hasta 30 y después cambiamos incluso. O si no, nos quedamos en versión clásica. 45 segundos. Vamos a hacer 3 a 5 segundos, a 5 minutos. Si quieren, empiezan con movimientos laterales desde un minuto. 5, 5. 5, 8, un minuto. Un máximo torque de la cadera. 1, 10. Uno, 20. Uno, 30. Uno, 45. Uno, 55. 2 minutos. 1:50. Bien, Pauli. Trasero bien arriba. Hombros hacia atrás. Hombros hacia atrás, Moni. Bien, Brian. 2:20. Vamos, Pauli, tú puedes. Que queme, que queme, que queme. 2:30. 2:40. Llegamos hasta los 3 o hasta los 5. ¿Qué opinan? ¿Sí y no? 2:50. Hasta las 4 dice la Fabi. Vamos a ver qué onda. A ver cómo aguantamos, a ver cómo nos resulta. 3 minutos. A ver si seguimos un poquito más. Parar, seguir. Bien, Pauli, súper bien.
Eso, excelente. Que nadie diga que tiene fuerza, que no tiene fuerza abdominal. Vamos, Pauli, si tú voy. Descansa un segundito y le hago nuevamente. 3:20. Vamos, chicas. Bien, Briancito, eso. 3:30. Parar, seguir, parar, seguir, parar, seguir, parar, seguir. Eso. 3:40. Los últimos 15. Respira, concentra. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Descansa. Me duele el hombro. Me lo imagino. Estaba intenso. Descansemos nomás. Dejemos que el sudor pase por nuestra cara. Lo sacamos de nuestros ojos. Respiramos un poquito. Descansamos un segundito. ¿Cómo vamos? Dígame qué decimos que hacemos. ¿Uno o dos ejercicios más? Dos. ¿Dos? Eso, súper bien. Pauli, uno, dos. Tres Oye, de pues ya llevamos como 10, ¿o no? 10 ejercicios o más. Mira, nosotros por sesión en promedio hacemos entre 10 y 13. ¿Ya? Más cargado para 12. Ejercicio distinto, ¿ya? Si se están dando cuenta, hay muchos que son muy similares, ¿ya? Con de repente hacer una varianza de unos grados en una postura, llega a ser hasta totalmente distinta la tensión, pues. Es la diferencia entre tensar un músculo y otro, o algunas partes. Si es que me inclino, por ejemplo, mucho hacia adelante, ponle tensión al hombro en la parte trasera, no frontal. Y así, pues, con los brazos extendidos, con los brazos abiertos, damos más tensión a toda la circunferencia. O sea, si queremos agrandar el hombro y que se nos marque toda la circunferencia, los brazos abiertos. Dentro de lo que se dice marcar en realidad, pero lo que la tensión es lo que va es que el hombro se va agrandando y se va masificando. Cuando estamos con los brazos juntos, lo que estamos tensando es el bíceps y igual medida y un poquito menos el tríceps y también el hombro, pero la circunferencia total y la parte frontal. Y en Ahora por general, fin siento todo. y en general la espalda, ¿ya? Próximo ejercicio, vamos a hacer nuevamente un poquito de fuerza en nuestros brazos, ¿ya? Vamos a tomar esta vez algún objeto. Queda poquito, queda poquito. Dale nomás. Un objeto para levantar y mover. Yo, por ejemplo, como tengo una silla a mano, la voy a levantar como si fuera una bandeja. Entonces, voy a estar apoyando las rodillas y lo voy a mover a 90 grados como una bandeja de un lado a otro. Si es que tiene una mancuerna, la toma en la mancuerna y en este caso, mi silla maravillosa. Si es que van a tomar una silla, por ejemplo, se van a preocupar de que la forma del agarre sea uniforme. Por ejemplo, frontal o lateral, con la parte trasera. Si es que la tomo de lado, no es lo más correcto porque tengo el exceso de peso que está cargado hacia un lado, ¿ya? Entonces, preocuparnos de la simetría, ¿ya? Entonces, el peso lo tomamos, lo empezamos a mover de un lado a otro y la gracia es que vayamos generando un torque. Entonces, un torque es un giro. Entonces, llego lo más atrás posible, pero estoy tensando un poquito la cadera para que llegue lo más atrás posible. Y después, bien, bien lentito hacia atrás. Vuelvo atrás, tenso y vuelvo, ¿ya? Si es que tengo una mancuerna, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1, contando. Recuerda el peso, eso. Y nos vamos moviendo de un lado a otro. Entonces, acá voy girando. Y llego un poquito la cadera para poder llegar lo más atrás posible.
me quedo 3, 5, 7, hasta 10 segundos si quiero, para darle la máxima tensión y después vuelvo. ¿Qué estoy ganando yo cuando me quedo lo más atrás posible, máxima tensión? Estoy fortificando la postura, porque yo me estoy acostumbrando a estar con un peso lo más atrás posible. ¿Qué significa? ¿En qué lo van a poder notar esto? En la elasticidad que tiene la cadera. 3, 5, 7, 10 segundos y volvemos lentamente. Cincuenta. Vamos a hacer 2 minutitos. Bien atrás. Y volvemos. Eso. Recuerda un pequeño torque y cargar lo más posible hacia atrás. Eso. 1:20, llegamos hasta los 2 minutitos. Los hombros bien hacia atrás. Y seguimos moviendo. Eso. 1:30. Hombros bien hacia atrás. Juntamos la escápula. Y fuerza lo más atrás posible. Que nos moleste. Que nos moleste atrás. Y volvemos. 1:48. 50. 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 2 minutos. No. Descansa. Último ejercicio. Brazo, glúteo, abdomen, cuádriceps isquiotibial, glúteo, oblicuos, recto abdominal, pectoral, A deltoide. mí me gustó los brazos hoy día. Hace tiempo que no hacíamos, así que podríamos ponerle más brazos. ¿Quieren brazo? Ya. Ya, está bien, pues. Ya, y Brian, que diga, porque ayer se fue y se fue triste. Ya. Sí, porque yo tenía que hacer. ¿Qué opinan? Ya, a ver. ¿Brazos, tren superior? Ya, yo opino. ¿Sí? Ya. Brazo y pongo que sea otra parte, no solamente brazo. Que sea Súper brazo bien. y otra parte. Aguantar ahí. Súper bien. Ya, perfecto. Sí, vamos a ocuparla así entonces. Buena acotación, Brian. Pero vamos a hacer fondo. Entonces, les voy a mostrar los niveles de dificultad de fondo. Entonces, igual las un par de sillitas. Bastante amplias. Las sillas las voy a tener una apertura a lo que pase mi cuerpo con harta tensión. Los codos lo más atrás posible. Parece no se ve tan bien. Ahí sí. Lo más atrás posible. Perdón. Poco más atrás, la silla, me posiciono en la punta de la silla y fondo, nivel 1, dejo caer el peso hacia abajo y voy aguantando, quizá sin afectar los brazos. Y buscamos los 90 grados. O también puedo estirarme y dejar caer para que la espalda se acostumbre al peso del cuerpo en fondo. Esto se llama fondo. ¿Ya? Si es que tengo un poquito más de fuerza en tensión, voy a usar las mismas sillitas, hombros hacia atrás, y el talón va a ir lo más arriba posible. Hombro atrás, codo atrás, y empiezo a elevar. Y aguanto ahí. Esas son las variables de fondo. Entonces, ocupamos las sillas. Nos posicionamos y buscamos tensión atrás hasta una pierna o si no, nos agarramos de la silla. ¿Ya? Empezamos en cinco. Me caí. Lo caché. Ah, ya. ¿Me veis, Pauli? Ya, te voy a explicar. Con dos sillas, no una silla. Si tengo una silla como esta, me posiciono en la punta
tomo las puntas de la silla, coloco el glúteo hacia adelante, glúteo sobresale un centímetro y dejo caer los brazos. En los brazos y aguanto y me quedo ahí. Si es que ocupo dos sillas, es muy similar. Lo mismo, la punta de los talones, en las puntas de las sillas, atrás, adelante, tengo más espacio para moverme y lo mismo. Si es que tengo más fuerza y una silla alta, lo tomo, hombros hacia atrás, fuerza y aguanto y fondo. ¿Ya? Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, contando. Bien, Moni, eso. Eso, bien, Moni. Eso, talones bien arriba. Bien, Moni, te pasaste. Bien, Brian. Bien, Fabi. 15. Eso, juntamos los codos hacia atrás, los hombros hacia atrás. Bien, Pauli. Vamos, Brian. Vamos, Brian. Cuesta hablar tú. Eso, 35. Frecta un poquito más los codos, Fabi. 40. Es muy corto. Bien, justamente, mira, el Brian lo hizo. Da vuelta la silla, Moni, si quieres, como lo hizo el Brian. 5, 5. ¿Cachai? Estas sillas, en este caso, más altura. Un minuto. Por ejemplo, tengo acá. Me agarro a la mitad de la silla. Ya, ya estoy matado, ya. Sí, gracias, más tarde. Eso. 1, 15. Ahí. Aguantando nomás. Vamos, vamos. Queda poquito, queda poquito, queda poquito, vamos. Uy, ¿qué me pasa mi cámara? Aguanta, 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 aguanta. 15 segundos. Vamos, Fabi, tú puedes. Vamos, Pauli. Bien, Moni, eso. Vamos. 1, 5, 5. 5, 8. 5, 9. 2 minutos, descansa. Bien. Con este mono en los brazos. Harto brazo hoy día. Harto brazo. Harto glúteo, bíceps, tríceps, deltoide. Estuvo bueno, hoy día estuvo bueno. Estuvo brígido. Les voy a mandar, hoy, bueno, antes voy a subir este video y me parece que les mandé el de ayer, ¿o no? Bueno, si es que no. Luego los quieren revisar, los ven. Estoy adecuando el tema del canal de YouTube, donde tengo todas las sesiones ahí. Yo pensaba que no lo sabía hacer, lo estoy haciendo. Estoy como ordenando los videos, así que ahí les voy a mandar el link por si los quieren revisar, si le quieren mandar los videos también a alguien que gusten. Voy a empezar a subir videos de algunos ejercicios, cosas que ya tengo. Si me mandan videos de ustedes, también los tengo. Tengo videos de la Fabi haciendo ejercicio, de la Moni, de los Brian. Realmente como hacen cosas extra, las mandan. Así que los voy a empezar a subir para que después de un tiempo se vean y dicen, oh, yo era así, oh, yo era así de fuerte, y ahora estoy mejor. Así que bien. ¿Cómo te olvidaste ayer? Sí, es que mira, estuve todo el día afuera, ahora te voy a mandar la foto de las vitaminas, ¿ya? Pero en todo caso, Fabi, las que yo ocupo son vitaminas siempre del Dr. Simi. En el caso, por ejemplo, tuyo, y ustedes que son mujeres, tienen que preocuparse los multivitamínicos que tengan vitamina K, harta vitamina C. Eso iba a poner. Sí. Tengo ya memoria corta. Lo voy a hacer ahorita, ¿ya? Ahorita lo hago. ¿Ya? ¿Otra consulta, chiques? ¿Estamos? Yo sí. Hoy día con la Fabi cumplimos 10 meses. Oh, ¿verdad? Vos chicas se pasaron, po.
Lo máximo. Les voy a mandar para que vean unas fotos de las chicas como eran antes. ¡Oh! Sí, porque eran bien distintas como se ven ahora, pues. Totalmente distintas, pues. Éramos fofos. Sí, ahora son mujeres fuertes, pues. Ni que sus hijos se subleven. No, no se la pueden ya los chicos. El hijo de la Moni no. Para nada. Aunque sea adolescente, igual, pues ya. Me imagino que te hace caso siempre. ¿Quién? ¿Tu hijo? Mi hijo. Ah, sí, más le vale. Está bien, pues sí, pues. Y es bueno porque si tú tienes hijo hombre, los hombres somos pesados, pues entonces que la mamá sea fuerte siempre da un presente. Y son mamones, son sí, mamones, pues. El hombre. La mujer es distinta, pues más independiente. Sí, pues. Sí, pues hijo hombre, mamá, sí, pues mamón, pues. Nada que decir. Sí, más encima. Sí, pero pues, bueno. Pero bueno, pues la ocasión siempre es buena adelante, así que. Pues chiques. Oye, Seba, una consulta. Dígame. Sí, que me frustré un poco en las vacaciones. ¿Ya? Porque intenté hacer barra. ¿Ya? Pero quería así como subir mi cuerpo así. ¿Ya? Dominada. Claro, y de verdad que, bueno, todos los juegos me quedan grandes porque yo soy muy bajita. Claro. Entonces, quedaba con los brazos súper extendidos y lo más que lograba doblar era como ahí, ahí. Sí. Me costaba mucho. ¿Cómo puedo mejorar la fuerza para poder hacer eso? Mira, para poder hacer, por ejemplo, para tú mejorar la fuerza en las barras, lo que se ocupa normalmente son elásticos. Te voy a mostrar un poquito, ¿no? Oye, sí, eso elástico, ayuda a caleta. Por ejemplo, esa es la banda, o sea, fanda elástica, claro. Son súper buenas. Sí, por ejemplo, porque se te ayudan como de resorte. Claro, por ejemplo, mira, hagamos que mi brazo flaco es la barra. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo coloco acá, lo paso por el medio. Ah, ya, nuevamente. Lo paso acá. Tiro acá. Y me hago. Brr. No hablen casa. Ahí. Ahí sí. Ahí sí, ¿cachai? Entonces, ahí queda la barra. Uno coloca la rodilla acá y eso te ayuda a impulsarte y que tengas más fuerza para estar arriba, ¿ya? Para tú dominar todo lo que es el recorrido del movimiento en la barra, por ejemplo, lo mismo que una flexión de brazo. Cuando estamos con el ángulo justo cercano, 45 grados, 90 y 135. Para las barras, por lo menos como yo lo hago exactamente lo mismo. Entonces, salvo le agrego un tiempo más de, por ejemplo, cuando estoy con elástico, estar con la barra por sobre el mentón. Entonces, aguanto un tiempo con elástico y después voy bajando. Si es que no tengo elástico, ¿qué puedo hacer con una barra? Tengo la barra. Idealmente buscar una barra en que yo pueda tocar el piso y empezar, por ejemplo, como una sentadilla, agarrar la barra y me voy aguantando. Entonces, de a poco yo voy regulando la fuerza con la sentadilla. Entonces, a medida que yo hago más fuerza con brazo, hago menos fuerza con las piernas. Y ahí voy aguantando con una barra. Se va. Bueno, yo igual vi hartos videos respecto al tema de las barras, pero yo también estaba tratando de hacer, o sea, hago. Y decían que para aumentar las fuerzas es bueno colgarse, estar, no sé, un minuto colgado justamente. Y con eso aumentar las fuerzas. Justamente a eso mismo iba. El tema de colgarse no sirve para aumentar las fuerzas, mucho. Y lo mismo, por ejemplo, o tenemos elástico o sin elástico en barra, lo mismo que dices tú, si es que nos podemos colgar mejor, pues. Pero si es que no tenemos fuerza para colgarnos, nos agarramos con una barra, por ejemplo, lo mismo que estoy comentando. Por ejemplo, ahí tengo los brazos entre. Entonces, si tengo una barra y me cuesta, me quedo con el glúteo arriba y voy aguantando. Si quiero hacer más fuerza, empiezo a tratar de soltar el glúteo y hacer más fuerza con el brazo. Y voy manteniendo. Lo mismo con el agarre interno. Si tengo una barra acá adelante, mientras voy haciendo más fuerza con los brazos, empiezo a dejar de hacer fuerza con las piernas. Una barra. Y tratar de aguantar tiempo estático. Lo mismo. Con las piernas, aguantar ahí. Si es que tienes una barra baja. Si es que no, saltar la barra y colgarte, como decía el Rodrigo, y aguantar. Todo suma. Mientras sumes más tiempo, es acá. Igual que sumar kilometraje es la paz. Entonces mientras tengo que poner la barra acá como cerca del cuello primero. Y ahí empezar así aguantando. Si es que se puede.
Porque yo lo que hacía al revés, me colgaba y después trataba de subir y como... Mira, buen punto ese. Si es que tienes una barra que simplemente es alta, lo que puedes hacer es saltar, saltar fuerte, tomar aire, saltar, saltar. Cuando tú botas aire, eso te da una fuerza adicional. Entonces, por ejemplo, si la barra me queda alta, tomo aire, cuando salto, me agarro y quedo lo más arriba posible y ahí aguantáis. Ya. Justamente eso como decía Rodrigo. Ya. Ok. Idealmente ocupen guantes. Ocupen guantes. Sí. Hay mucha gente que dice, no, oye, tú tienes que sentir la barra y un montón de estupideces que no tienen sentido. Sí, por ejemplo, siempre tienes las manos y dices, no, tenés que tener callo. Es una tontera, no tiene sentido. Yo me he roto las manos montones de veces y está con guantes, porque es mucha presión. Si es que tú no haces ejercicio de, por ejemplo, de dar vuelta a la barra, no necesitas no ocupar guantes. Entonces, ocupen guantes, no se dañen innecesariamente las manos, porque la tensión está igual, pues. No dejas de ser menos tenso por jugar guantes, y de hecho te da la posibilidad de poder hacer más tiempo. Se va. Yo incluso ocupo magnesio, eso también me sirve bastante. Sí, mira, el magnesio es bueno, pero no tanto. ¿Cuál es el problema del magnesio? El magnesio es una solución salina que para hacer barra nos da el torque, la posibilidad de agarrar más. Pero la mano transpira. Entonces, cuando me echo ese polvo, el magnesio es un polvo que me ayuda a poder estar, a poder hacer el grip, el agarre, sea mucho más fácil y cómodo. Si es que estoy haciendo mucha barra, el magnesio no me protege la mano del corte, entonces me empiezo a cortar los nudillos. Y la gente se hace normalmente un montón de hoyos, la gente que hace barra, por directamente no ocupar guantes. Entonces, si tú te quieres ocupar solo magnesio, ocúpalo, pero eso es lo que pasa, ¿ya? Es decisión de cada uno porque es comodidad, porque muchos se sienten cómodos sin guantes. Entonces, pero ¿qué pasa si es que uno no ocupa guantes? Te vas a romper los dedos. Si es que te acomoda más o te incomodan los guantes, no ocupes, pero eso va a pasar. Lo otro que se puede comprar es unas calleras, que son unas cosas que venden en las tiendas de ejercicio en general online y te pueden agarrar los nudillos. Un poquito menos invasivo que tener un guante que te sujete todos los dedos. Intentar cosas, chicos, intentar. Hay cosas nuevas, uno de repente, hoy voy a intentar, por lo menos Pablo me dice, y saber cuánto va, cuánto falta. Y cada cierto tiempo se han dado cuenta que las habilidades físicas empiezan a aumentar. Po. La Moni igual, pues, y la Fabi empezaron a hacer ejercicio de brazos, la Fabi tiene una escalera, se empezó a colgar de la escalera, se cayó, pero intentó. Po. Intentar, cosa que antes no se podía hacer de ningún punto de vista. Po. Antes no era posible que ella se subiera a una escala y quedarse colgando. La Moni igual, pues, la Moni igual iba a las barras y cosas que antes no pueden hacer. Po. Pueden subir cerro, pueden hacer un montón de cosas en base a la fuerza. Y el tema estético es aparte. Po. Siempre es bueno, pero es aparte. Po. Acá lo principal es el aumento de fuerza y la elasticidad. Y aparte de la elasticidad, el aumento del equilibrio. Como ven, hacemos harto equilibrio y ese exceso de equilibrio nos va a ayudar a que tengamos un mejor desplazamiento en sí. Eso, entendido. Chico. Muchas gracias. Super. Nos vemos el lunes y feliz aniversario. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. 10 grandes meses junto a ustedes, la Mónica y la Fabi. Que empezamos. Los mejores de mi vida. Así que bien, pues, chiques. Acá hay que hacer quizá a cuánto van a llegar su fuerza uno no sabe, pues, porque siempre han aumentado. Pues, no se han pegado ningún retroceso en nada. Pues. Así que el Brian igual, pues. Brian siempre va aumentando la fuerza. Que igual lleva tu tiempo. Briancito era cachetón antes. Era más cachetón, po. Era peor que esto. Sí, menos egocéntrico, pero. Ya, chicos, un abrazo. Cuídense. Chao. Hasta el lunes. Nos vemos.